La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que en este momento nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Con mucha fe, con mucho entusiasmo, estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Estamos aquí para demostrarle a Cristo Jesús que tenemos fe, como ese granito de mostaza que Él nos habla en su palabra. Hoy todavía no ha llegado Pentecostés y estamos en Pentecostés. Hoy veremos a Pedro presentarse junto a los once, levantando la voz para gritarle al mundo que Cristo ha resucitado de entre los muertos y nos ha convertido en testigos de su resurrección. Cristo Jesús aceptó la muerte desde su fidelidad al ser humano y desde su fidelidad al Padre. Aceptó la muerte y la transformó para nosotros en vida, redención y resurrección. La Eucaristía de hoy la preside el Padre José Lucio León. Escuchemos con atención a esta invitación que hoy Cristo Jesús nos hace a todos nosotros. Alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vamos a celebrar esta Eucaristía, este tercer domingo del tiempo de Pascua, pidiéndole al Señor por todas y cada una de nuestras necesidades. Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, de Monseñor Mario del Valle Moronta, por las intenciones de todos mis hermanos sacerdotes, de nuestros hijos los seminaristas, todos aquellos que buscan cada día la manera de evangelizar a través de las redes sociales y los medios de comunicación, por las intenciones de Radio Natividad y de todos quienes nos escuchan en este momento. También vamos a pedir por las siguientes intenciones, por la familia Jaimes, familia Borrero Jaimes y Herrera Cáceres, por Edgardo Saritana Medina, Diana, por la Divina Misericordia, por la salud de la doctora Yajaira Pérez, a intención de su esposo e hijos, también por la salud de Margarita Zambrano, de la señora Mercedes González, y por el eterno descanso del padre Stephen, de todos nuestros difuntos,
de Ana de Cedeño y de nuestro querido hermano Luis Alberto Molina. También por el eterno descanso de Alberto Bonilla, quien formaba parte de los Encuentros Familiares de Venezuela. Con estas intenciones y todo lo que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, celebramos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva. Señor, ten piedad. Kyrie, 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 eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna. Señor, ten piedad. Las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos por tu inmensa gloria. Mil gracias te damos al Rey de los cielos, Señor poderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, poblado de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad.
gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención la palabra de Dios. En la primera lectura, no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. San Pedro nos hablará con claridad y nos dará su testimonio sobre la resurrección de la cual nosotros somos testigos. En la segunda lectura, el Señor con su muerte y resurrección nos ha rescatado de nuestra estéril manera de vivir. No con bienes efímeros, sino a un precio caro, el precio de la sangre de Cristo. Con Cristo resucitado, hemos pasado ya a la vida de Dios, a la vida eterna. Y en el Evangelio de Lucas se nos describe la experiencia de dos discípulos camino a Emaús, dos comentaristas solitarios. De lo sucedido recientemente, iban caminando tristes porque creían muerto a su rey. Jesús se les aparece y presente camina con ellos sin ser reconocido. El compañero desconocido entró en su casa y en sus vidas, bendijo, partió y dio el pan. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantó la voz. Dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios,
recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, lo ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya, tu palabra es como el martillo que rompe la roca. Aleluya, aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya, tu palabra es como el martillo que rompe la roca. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó,
¿De qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Llegamos al tercer domingo del tiempo de Pascua. Fíjense cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el tercer domingo de Pascua. Y fíjense todo el recorrido que hemos hecho. Hemos hecho un recorrido en el cual el Señor se nos muestra resucitado. Tiempo de Pascua. Nos muestra la resurrección, nos muestra la vida. Un domingo de misericordia donde tenemos que aprender a ver a Jesús y creer sin haber visto. Eso se llama fe. Y hoy el Señor nos enseña a que tenemos que aprender a reconocerlo. ¿En dónde? En la fracción del pan. Fíjense que los primeros cristianos se reunían ¿para qué? Para la fracción del pan. Para eso se reunían. Es decir, para vivir ese momento eucarístico. Cuando Jesús el Jueves Santo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio, Él diciendo: tomen y beban, hagan esto en conmemoración mía, no está diciendo que se acuerden de algo que pasó. Nosotros estamos viviendo tal cual en cada Eucaristía todo lo que pasó en el trío pascual, la pasión, la muerte y la resurrección, tal cual, igualito, ¿no? Ahora imagínense si nosotros le pusiéramos la seriedad necesaria a la Eucaristía. Si nosotros de verdad reconociéramos en Jesús, ¿verdad?, ese que partió el pan, lo reconociéramos como Salvador, lo reconociéramos como el resucitado, lo reconociéramos como aquel que cambió mi vida. Porque nosotros estamos como los discípulos de Emaús, Él cambió nuestra vida, si no, no estuviéramos aquí. Si no, nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo. Si no, la iglesia no estuviese haciendo todo lo que está haciendo. Pero lo hacemos porque nosotros somos esos discípulos que fueron a Emaús, reconocieron a Jesús en el partir el pan, pero regresaron a Jerusalén. Eso es importantísimo en el Evangelio de hoy. Regresar a Jerusalén, es decir, regresar a la hora que sea y decir: mire, verdaderamente el Señor ha resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos. Y fíjense que suceden varias cosas en el Evangelio de hoy, que es un poco la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros vamos por el camino, a veces nos decepcionamos, a veces no tenemos esperanza en este periodo,
en este tiempo. Un día nosotros aguantamos, otro día también, pero otro día, ay, Señor. Y entonces se va la luz y uno, ay, pero otra vez. Y no, yo como pasó ahorita, ¿no? Y otra vez, y ay, Señor, y otra vez. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, le echamos la culpa al Señor. Ay, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor nos dice, yo no soy el que está a cargo de eso. Yo soy el que soy. Y el resucitado es el que nos guía y el que nos da la fuerza en el partir el pan para nosotros seguir adelante, para nosotros echarnos el viaje y regresar a Jerusalén. Entonces, fíjense, los discípulos van de camino. ¿Cómo van? Desorientados, desolados, tristes, cabizbajos. Y Jesús, hay una canción que dice que Jesús se hizo el encontradizo. Es decir, buscó la manera de que se encontraran los discípulos y él. Jesús buscó eso. Y ellos se encuentran con Jesús. Y ellos van hablando y él va ahí caminando, normal. Entonces él los escucha hablar y él le dice, ¿y ustedes de qué están hablando? Y entonces ellos lo miran y dicen, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó? O sea, lo supo todo el mundo y tú no lo sabes. Dice, ¿qué pasó? Y ellos le cuentan lo de Jesús, el Nazaret, que nosotros pensábamos que... Fíjense, ya ellos lo ven como un pasado. Como si todo lo de Jesús fue un pasado. Nosotros pensábamos que... Y entonces, bueno, le dicen todo el cuento y Jesús dice, ustedes sí son insensatos, ¿no? Y tardos para comprender. Y dice el Evangelio, que Lucas es el único que trae este Evangelio así, esta historia, dice que él comenzó a explicarles, es decir, él evangelizó, él catequizó, él mostró a los discípulos lo que era, empezó a que les ardiera el corazón, porque la palabra de Jesús hace que a nosotros nos arda el corazón, y más cuando estamos en desesperanza, más cuando estamos en un momento de dificultad, y cuando estamos en crisis, cuando estamos cabizbajos, ahí es donde Jesús, pum, nos da el toque. Llega ahí y Jesús, así como se hizo el encontradizo, hizo ademán de irse, ¿no? Dice, pues yo me voy, hasta luego, bueno, que estén muy bien, hasta luego. Ellos que le dicen, no, no, mira, quédate porque está anocheciendo, quédate con nosotros. Ah, bueno, gracias, Dios lo pague. Y entra y come con ellos, comparte la mesa y hace lo que hace un papá, parte el pan para sus hijos, eso es lo que hace. Pero no es ese el gesto como tal. Es el gesto acompañado con la bendición y lo que es Jesús. Cuando parte el pan, dice que se les abrieron los ojos. Pero dice el Evangelio algo importante. Jesús desapareció. O sea, no lo vieron más, pero quedó en la Eucaristía. Quedó en medio de nosotros. Jesús se fue, pero quedó. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso la iglesia es sabia. Y por eso nosotros debemos estudiar y debemos reflexionar y debemos estudiar los sacramentos y saber que es verdad lo que está pasando. Jesús se quedó con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que se les abrieran los ojos y ahí sí, pues no nos ardía el corazón, o sea, como dirían como un venezolano, ¿no? Con razón, pues mira, con razón, si nosotros teníamos eso por dentro, ¿verdad? Con razón, porque era Jesús. ¿Y qué hacen ellos? Regresan para contar lo que había pasado. Ese es el verdadero discípulo de Emaús, el que regresa a Jerusalén. El verdadero discípulo de Jesús es el que regresa y cuenta su conversión. Es el que regresa y dice, mira, verdaderamente ha resucitado el Señor. Es el que nos indica en estos días que debemos seguir luchando y debemos seguir cuidándonos y debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y tenemos que buscar la manera y estrategias para mirar hacia adelante y ver más allá de lo que tenemos. Por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Y por eso celebramos la Eucaristía. Y por eso damos la catequesis. Y por eso transmitimos el Evangelio. Y por eso hacemos tantas cosas. Ahora comienza el mes del Santo Rosario, mes de mayo. Hay que fomentar el rezo del Santo Rosario, arma poderosa. Hay que hacerlo en nuestras familias, a través de la radio, de las redes sociales, de los medios de comunicación. Claro, pero hay que rezarlo como el discípulo de Emaús que regresa a Jerusalén. Porque para ellos hubiese sido fácil quedarse allá y decir, eso mañana nos vamos. Eso nos vamos en cualquier otro momento, ¿no? Típico de algunos por ahí que uno conoce, ¿no? Eso después, eso no va a pasar nada. Tranquilo, eso después. No, no. Ellos inmediatamente, sintiendo el fuego de Jesús, regresaron. Es decir, el que de verdad se convierte, el que de verdad se convierte al amor de Dios, no escatima esfuerzos en transmitir el mensaje. No espera, sino lo transmite.
lo comunica rápido. Y lo transmite, ¿por qué? Porque verdaderamente el Señor ha resucitado y ha tocado su vida. El convertirse es ese girarse, por ejemplo, de María cuando se encuentra con el resucitado, pero no sabía que era él. Y cuando él le dice, María, dice el Evangelio, que ella se volteó y lo miró. Esa es la conversión. El nosotros voltearnos a mirar a Cristo cuando Él nos llama por nombre. ¿Y aquí qué hace? Él nos convierte. ¿Por qué? Porque se presenta ante nosotros, abre los ojos, nos abre los ojos y nosotros regresamos inmediatamente. Es decir, nos volteamos para donde estábamos. Para compartir con los hermanos que realmente Jesucristo ha resucitado. Entonces, ¿qué nos enseña este Evangelio y este domingo tercero de Pascua? Muchísimas cosas, pero nos enseña principalmente que nosotros debemos dejarnos guiar por el amor de Dios, lo primero. Que nosotros debemos sentir que arde nuestro corazón. Cuando uno se pone todo así, desanimado, qué tal, y cuestión, y no quiere más nada, pues ahí es donde está Jesús haciendo que arda nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir nuestros ojos ante la presencia de Jesús. Nosotros tenemos esa dicha de tener a Jesús en la Eucaristía. Cuando nosotros nos decían, por ejemplo, hay que ir a misa, ¿no? Hay que participar de la Eucaristía. Pues bueno, ahorita, hermanos, vamos a proponernos, cuando sea el momento, de participar más en la Eucaristía, de participar como es, de participar con nuestro corazón entregado a Jesucristo resucitado, ese que abre nuestros ojos y nos dice, sin decirlo, regresen y digan lo que pasó, porque Jesús no les dijo nada, sino desapareció, pero prácticamente le está diciendo, bueno, se vinieron hasta aquí, vuelvan para allá y anuncien. Vayan y anuncien el Evangelio a todos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. La iglesia sabe, hermanos. Y por eso la Sagrada Escritura es para nosotros fuente de vida también. Vamos a pedirle a Dios en este tercer domingo de Pascua que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando esperanza, que nos siga, bueno, dando esa fortaleza que necesitamos, porque a veces nos sentimos como sin esperanza, a veces nos sentimos como que no podemos más, pero no, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y vamos a pedirle a la Virgen María, Madre del Resucitado, que nos siga ayudando. Vamos a colocar en las manos de María, ella que es nuestra madre, nuestra guía, nuestra esperanza, a todos aquellos que sienten desesperanza y a nosotros mismos, que a veces podemos sentir en algún momento tristeza, desolación, desilusión, puede ser, sentimos algún dolor particular, a todos los enfermos, a todos los privados de libertad, a todos los que están fuera de Venezuela, a todas las personas que sufren en este momento, vamos a colocarlo en las manos de María. Sus manos son, bueno, manos de madre, y esas manos de madre los entrega a Jesús resucitado. Y vamos a pedirle también a los que tienen en sus manos, ¿verdad?, la potestad, por llamarlo en algún modo, de poder dejarnos la luz, que por favor nos la dejen. No estamos diciendo nada malo, estamos diciendo algo que es necesario. Por favor, no vamos a aprovecharnos del pueblo, no vamos a aprovecharnos de aquellos que de verdad necesitan de todos estos servicios. ¿Por qué? Porque nuestros muchachos necesitan estudiar también y nuestros muchachos necesitan hacer alguna tarea no de madrugada, sino en el día. Entonces, que tengamos un poquito también de consideración, fíjense cómo lo estamos diciendo, un poquito de consideración ante esta situación que estamos viviendo. ¿Okay? Y también para escuchar la misa de Radio Natividad, escuchar las lecciones de Monseñor Mario Moronta, escuchar todas las cosas bonitas que nos da la iglesia. Sin luz, ¿cómo hacemos? Entonces, por favor, en el nombre de Dios, piedad para el pueblo y un poquito también de esperanza para todos y cada uno de nosotros. Amén. Profesamos nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.
Elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Para que en este momento que pasamos esta epidemia, Dios nos ayude a conseguir pronto la medicina, el remedio, para que en el mundo no se sigan muriendo más hermanos nuestros y para que el Espíritu Santo, el Paráclito, consuele a tantas personas que han visto fallecer a sus seres queridos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los niños del mundo, para que el Señor los bendiga, los cuide, los anime. Y en este momento que se sigan preparando para sus estudios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que también sintamos en nuestro corazón ese fuego, como ocurrió en Emaús, y no perdamos la fe y la esperanza de que Cristo Jesús está con nosotros, y nos animemos a ayudar y animar al prójimo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de todos los que estamos aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y muy especial por quienes en este momento nos escuchan a través de Radio Natividad, para que el Santísimo Sacramento del altar al cual le fue consagrada Venezuela anime a todo el país, anime a toda Venezuela a tener fe de que muy pronto vamos a ver de nuevo la luz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los sacerdotes, por todo el presbiterio, por los seminaristas, por las religiosas, por nuestro obispo, por todos los laicos comprometidos, para que cada día nos animemos más a servir a Cristo Jesús y ayudar al prójimo en lo necesitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que estemos animados y, como dice Dios, tengamos la fe como el granito de mostaza. No perdamos nunca la fe de que Cristo Jesús nos va a bendecir, nos va a ayudar, nos va a solucionar cada uno de los problemas que tenemos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en este momento que tenemos ausencia de luz, de agua, de gas y de muchos servicios básicos, no nos sintamos solos, no nos sintamos desamparados, no perdamos la fe y nos animemos cada día en saber de que Cristo Jesús está ahí a nuestro lado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a colocar en el altar de Dios las intenciones del gremio de la salud, también del gremio de la educación, todos aquellos que se esfuerzan cada día por seguir adelante en medio de las dificultades, también dándole gracias a Dios por el Colegio Cervantes, quien está de aniversario, y tantos colegios que están haciendo sus esfuerzos, escuelas para, y liceos para llevar también la educación a todos nuestros muchachos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto de ofertorio. Maná, pan vivo bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, pan vivo bajado del cielo. Maná, perfecta ofrenda de amor. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio. Solo a Él nuestra eterna adoración. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio. Solo a Él nuestra eterna adoración. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte, y una vez muerto, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 hosana. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ana de Cedeño, el señor Alberto Bonilla, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres y ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo. De los hombres y ten piedad de nuestro pueblo y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, da la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz. Da la paz a nuestro pueblo y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Thank you.
misterio de amor, oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí, oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor, reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración, pan de vida. Ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor, reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Te damos gracias porque nos permites caminar junto a ti y nos permites que podamos regresar a Jerusalén para anunciar que realmente estás vivo y que has resucitado. Te damos gracias porque permites ayudarnos los unos a los otros para no perder la esperanza. Permites que podamos llegar con tu palabra a tantas personas. Gracias, Señor, porque nuestros hogares, gracias a Dios, se han convertido en iglesias domésticas realmente. Gracias porque las familias han podido encontrarte en la palabra, han podido encontrarte en cada reflexión, en cada rosario, en cada Eucaristía. Gracias porque has permitido a todos y cada uno de nosotros compartir esa experiencia del resucitado. Una experiencia que es completa cuando anunciamos con el testimonio de vida que realmente estás vivo en medio de nosotros. Gracias María Santísima, nuestra Madre del Cielo, porque nos permites caminar con tu Hijo.
Gracias porque nos ayudas y porque en algún momento dijiste, hagan lo que Él les diga. Nosotros queremos, Señor, hacer lo que Tú nos dices y queremos seguir escuchando Tu palabra. Queremos permanecer con los ojos abiertos, proclamar Tu grandeza y Tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque cada oración que hacemos es por todas aquellas personas que se encuentran en dificultad, por los pobres y excluidos de la sociedad, por todas las personas que están enfermas, por todos los contagiados, por todas las personas que están en alguna dificultad particular, por aquellos que están pasando necesidad, hambre, desolación, soledad. Por todas esas personas, Señor, nosotros queremos pedir y queremos darte gracias porque nos ayudas y nos animas a que sigamos adelante siempre en Tu nombre y nos das la fuerza para poder ayudar al prójimo que lo necesita. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos. Condúcelos al gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarles que cada día nosotros tenemos la oportunidad de escuchar, de participar en la oración, en la reflexión, en la Eucaristía. Estamos en el curso bíblico de Introducción al Nuevo Testamento de Monseñor Mario. ¿Verdad? Así que tienen oportunidad de escucharlo a través de Radio Natividad. Tienen oportunidad también de verlo a través de los canales de YouTube y de los mensajes que llegan, siempre que la luz nos lo permita. Vamos a agradecerle a Dios más bien que nosotros podemos hacer estas cosas. Y vamos a pedirle de verdad otra vez que no nos quiten la luz, por favor. Eso es una petición normal. No estamos diciendo nada malo ni nada. Todo lo contrario. Porque ojalá nosotros pudiésemos tener la luz para muchas cosas. Piensen en tantas personas que viven en una casa pequeña y sin luz, por favor. Piensen en esos niños que tienen que online trabajar. ¿Con qué? Si no hay luz. Entonces, todas esas peticiones son las peticiones del pueblo de Dios. Y lo estamos haciendo pues con libertad, pero también con respeto, porque nosotros somos respetuosos. La Iglesia se caracteriza por ser una madre respetuosa como toda madre. Por eso, le damos gracias a Dios que a pesar de las dificultades y las restricciones, nosotros llegamos a los hogares y llegamos a esas personas que necesitan de esa palabra de aliento y de esa palabra de fe y de esperanza. Y antes de la bendición, vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la Grita en este momento de dificultad, en este momento en el cual pedimos por todas aquellas personas que están también fuera de Venezuela, por nuestros familiares, amigos y conocidos que algún día veremos en el nombre de Dios. En este momento pues no se puede, pero algún día veremos en el nombre del Señor y que el Señor les cubra de verdad con su amor, con su misericordia y el Santo Cristo de la Grita junto con María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación, les acompañe en todo. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos
y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús, te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias. Si tuviera fe, si tuviera fe, si tuviera fe, 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 como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Las montañas se moverán, y las montañas se moverán. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.